Tenemos comunicación con el subinspector Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía. Don Alfredo, muy buenas noches. Don Javier, buenas noches. Bueno, afortunadamente existía una grabación en la que se puede ver claramente cómo fueron los hechos, más allá del testimonio de esta testigo, ¿no? Usted lo ha dicho perfectamente, Javier. Gracias a Dios y gracias a que una persona grabó toda la intervención, se ve claramente cómo este individuo agarra al compañero cuando entraba al metro, el convoy, en la estación, y le arroja por delante del metro. Y como consecuencia de ello fue condenado a una pena de cárcel, pero lo que usted dice, parece mentira, es vergonzoso, es asqueroso y repugnante, Javier, una ciudadana, una señora, por querer librar a este individuo de Costa de Marfil de este delito que hizo y que costó la vida a un compañero, como usted ha dicho, Francisco Javier Ortega, Dios lo tenga en su gloria, pues ahora, unos años después, se la condena a 6 meses. Mire, yo, Javier, yo creo que esto es lamentable, que el querer imputar un delito, el querer dar un falso testimonio, el querer engañar la acción de la justicia y de la policía, te condene simplemente a 6 meses de cárcel, que nunca va a entrar y que quede y que no pase más nada. Esa es la vergüenza de lo que hay. Por desgracia ha muerto un compañero, esta mujer quiere librar a este individuo. Ojo, Javier, que le digo, el señor tenía, en ese momento tenía una orden de expulsión, tenía 10 antecedentes policiales por amenazas, robo con violencia y desobediencia, y una condena a 22 meses de prisión por atentado, igualmente con atentado a gente de la autoridad, porque el año anterior de matar a Francisco Javier ya intentó arrojar a otro compañero al metro. Y como usted sabe, los funcionarios de prisiones dijeron que es un tío esquizofrénico, que es un individuo que agreda a los funcionarios sistemáticamente y que, por desgracia, le teníamos en la calle, vaya a saber por qué motivo, y como consecuencia de ello mató a un policía nacional. Bueno, don Alfredo, esta mujer ha sido condenada a 6 meses de prisión. Esto es un aviso para aquellas personas que a la hora de testificar ante un posible crimen que se haya cometido puedan tener la tentación de querer proteger al agresor. No hace mucho, en una intervención policial, un testigo decía, le han acribillado a tiros, cuando usted sabe perfectamente que la actuación policial no fue en absoluto así. Que lleve cuidado esas personas que se inventan versiones, porque siempre puede haber alguna grabación en algún sitio, ¿no? Claro, Javier, pero la lástima, fíjese usted, ahora viendo cómo están intentando manipular la llamada ley de seguridad ciudadana, que quieren decir que no, que somos policías franquistas, que somos policías fascistas, y una de las cosas que pedimos es una cámara de grabación para que se graben todas las intervenciones, es decir, pedimos una cámara de grabación personal para que toda la intervención esté grabada desde minuto uno hasta el último minuto y se aporte cuando haya que... Me temo, don Alfredo, que estamos teniendo un problema con su comunicación. Vamos a ver si la podemos restablecer. Nos estaba usted diciendo que, efectivamente, ante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ustedes, desde los sindicatos policiales, están pidiendo que una de las actuaciones que pueden hacer los agentes es incorporar una cámara que grabe toda la actuación completa y poder así presentarla después como prueba. No sé si hemos recuperado ya esa comunicación, don Alfredo. No. La recuperaremos en breve, pero bueno, José, no sé qué opinas acerca de esto. Me parece muy interesante que una mujer haya sido condenada por falso testimonio, lo cual es un aviso a navegantes, ¿no? Hombre, lo que es increíble es que alguien tenga un pensamiento tan, no sé, maquiavélico es poco, ¿no? Y por unos intereses que Dios sabrá cuáles son, mienta y dé un falso testimonio. Y al final... Era algo intenté... tan grave como la muerte de un policía. ¿Eh? Por supuesto, por supuesto. Y no sé, yo no puedo entender que alguien tenga tan poca ética o moral para poder hacer esto. No me cabe en la cabeza. Entonces, a mí lo que sí que me gustaría es que... Bueno, dice que son 6 meses de cárcel. Bueno, 6 meses me parece poquísimo, no sé, porque ahí hay algo mucho más grave detrás, ¿no? Ese falso de testimonio, ese dolor que ha habido desde 2015. Madre mía, por favor, han pasado 7 años. Estoy de acuerdo, poco me parece 6 meses. Parece que hemos recuperado la comunicación con Alfredo Perdiguero, que nos estaba hablando de esa petición que están haciendo ustedes los policías de poder grabar las intervenciones policiales, algo que de momento no les permite el gobierno, ¿no? Así es, Javier. Es decir, disculpen primero por el corte de la grabación, pero vamos. Lo que pedimos es eso, para que se aporte, para que el juez tenga conocimiento de lo que ha pasado de primera mano y sepa lo que ha ocurrido y no el corte sesgado y parcial que aportan esta gente y que esta modificación de la ley quiere que suban a redes sociales, es decir, que nos criminalicen, que nos puedan agredir fuera del servicio, de paisano, nuestros hijos, nuestra mujer. Es decir, una incongruencia. Pero fíjese usted en la incongruencia. No quieren darnos cámaras para grabar toda la intervención y no les importa
que esta gente pueda colgarlo en redes sociales. Por eso es ese problema. Es decir, como estaban diciendo, si nosotros pedimos la grabación para aportar, y menos mal que había una grabación, al que usted alude, Javier, hace un rato, fíjese que se calificó como el dueño del barrio, el individuo cuando murió casualmente, otro individuo que agredía, que estaba amenazando a ciudadanos dentro de un centro de salud con un cuchillo en la mano, que quiso acometer al compañero con el cuchillo y que fue abatido, porque evidentemente fue abatido de un solo disparo, pero falleció. Eso es lo que queremos, es decir, poder demostrar al juez qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió y que no hay ninguna manipulación en esa grabación. Pero ya ve usted, esta gente incongruente, esta gente que no nos quiere, esta gente que quiere, yo creo que no sé por qué, el ir con los violentos o con los agresores, defendía el hecho puntual de que un ciudadano de color negro fue abatido, pero le dio igual que los ciudadanos estuviesen amenazados por un ciudadano con un cuchillo en un centro de salud y que luego el ciudadano quisiera acometer a un policía igualmente para quitarle la vida. Eso es la incongruencia de esto. Y por eso digo, Javier, que la condena a esta señora a mí me parece ridícula. Me parece muy bien, como usted dice, ojo, que esto no quede impune y que por desgracia o para bien, el que miente la va a pagar. Pero fíjese, Javier, han pasado años para esta condena. Han pasado años y que por desgracia han tenido que denunciarla para poder imputarla a esta señora por esa pena. Yo digo que además la modificación del 456, 57 y 58 del Código Penal, que el falso testimonio, denuncia falsa o no decir verdad en sede policial o un judicial, que quede con esa ridícula pena cuando hay delitos muy graves que se pueden imputar por esas denuncias y que nunca se van contra ellos. A mí me parece lamentable, Javier. Pues nos quedamos con la parte buena, que los ciudadanos tomen nota, que no mientan a la policía tratando de defender a un delincuente, porque quién sabe, puede pasar como en este caso, que aparezca una grabación que demuestre que están mintiendo y acaben con pena de cárcel. Les apoyamos a ustedes en su demanda de que puedan llevar cámaras los policías para poder grabar el total de las actuaciones, y estamos en contra de esta reforma de la ley de seguridad ciudadana que permite que los ciudadanos graben a los policías y después suban a redes sociales solamente la parte que les interese, la de la respuesta policial, sin que se vea cuál ha sido la provocación previa, lo cual puede dar lugar a malas interpretaciones acerca de esa actuación. Don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Don Javier, muchas gracias además por su defensa y por contarlo también, porque desde luego no hay que añadir ni una coma a la follón que acaba de hacer. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted?